Good evening, everyone. Good evening. Hey, good evening, Jonathan. So, good evening, Roxana. Good evening, Giovanni. And good evening, Stephanie. Good evening. Hi. How was your day, people? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Hi, teacher. Hi, Adeline. How are you, people? Tell me. Cansados, esperando ya. Tired? Hello. Hello. Sí. Ya esperando que termine, ya así como que, ah, la clase comenzó, espero termine rápido y me voy a dormir. Ah, el trabajo nos cansa bastante. Bueno, a mí sí. Yeah, I know. That's tiring. Sí, es cierto. You're right. But anyways, ya. Mañana es viernes, last day of the week, and that's great. That's really cool. Ya casi tenemos las 3 semanas de estar en el módulo. Qué rápido corre el tiempo. That's good. That's really, really, really good. All right. So, because of we got a lot of things to do today, we got some practice to finish from yesterday, if you remember. We're gonna start like very early because it is important to finish the practice from yesterday. Okay, we did not finish that practice, if I remember. Okay, and then we are going to start with today's class. Okay, but by the way, this is gonna be like the video conference 13, if I'm not mistaken. Okay, perfect. So let's see. We're gonna start with the attendance list. Bien, vamos a comenzar entonces con la lista de asistencias. Son las 10. Son las 8:02. So let's start. Let's see. Amilcar Gustavo. No, here. Okay. Ana Claribel. All right. No, here. Ana María. Todavía no se conecta. Carlos Ernesto. No yet. Stephanie Janet. Present. Okay, very good. Fatima Alejandra. Presente. Ah, okay, very good. Jonathan Alexander. Present. Ah, okay, very good. Jose Ernesto. Not yet, right. Okay. Carla Benazir. No yet. Natalie Vanessa. Right. Not yet. Nubia Zulema. Hey, neither Nubia. Where's Nubia? Romeo Alexis. He usually comes late. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay. Ya vine, ya le había puesto en asistencia. Let's see, Roxana Yesenia. Present. Ah, okay, very good. Stephanie Adeline. Present. Okay, very good. Stephanie Lisette. Hey, no, he has not connected yet. Vidal Antonio is not here. William Alberto. No here. And Giovanni Noemi. Present. Ah, okay. Perfect. So let's start with the practice that we were missing. Ah, yeah, Carla. Ah, ya le había puesto una asistencia sí. A Carla. Let's see. No. No problem, Carla. Ya se la cambié, no se preocupe. Yes. Ya las demás que vienen tarde tienen inasistencia.
Let's see. Ah, sí, ahora no salió a tiempo Natalie. Nubia apenas se está conectando. Hey, that's true. Probably she has problems with the internet because no veo que se conecte, no veo que conecte el audio. All right, anyways. Esperemos que se conecten pronto. To the practice. Ah, Natalie. ¿Qué pasó, Natalie? Ahora no salió a tiempo, mire. Vino hoy no calculé bien, teacher. Un minuto tarde. Ya, yeah. one minute. Por un poquito. Por un poquito, ya. Yeah. I'm a change. Let me see. Where pero ya estamos aquí, teacher. Yes. We are here now. Okay, good. Let's continue. Bien, entonces, como les mencionaba, antes de comenzar con el tema de esta videoconferencia, vamos a terminar lo de la práctica que teníamos pendiente from yesterday, right? So that's what we're going to be doing right now. Y como les mencionaba, ya que no todos iban a estar conectados, and that's something it was true, lo que vamos a hacer es que vamos a practicar con los que estamos acá. Okay? Como ya tienen las preguntas, that will be easier for us. Okay, Nubia. Okay. Entonces, that's what we are going to be doing. Okay, let's see. It's loading the computer. All right, perfect. We're gonna start with Janet. I'm gonna start with you. Usted es la primera en la lista que me aparece acá. So I will do it alphabetically. Qué suerte tengo. Yeah, that was a good luck. Okay. Okay, listen up. Listen up, listen up. De todas las preguntas que tiene, listen, de todas las preguntas que tiene, simplemente escoja dos, okay? Two of them. Y se las va a preguntar a Stephanie Adeline. ¿Y yo por qué? Yo pues ¿por qué? Porque esta es la segunda que me aparece en el recuadro, y sí. Y así yo llevo, casi llevo control de cómo vamos. Luego los recuadros okay. Se me mueven, entonces sí. I will lose track. Ok, Stephanie. Kill the another Stephanie. Ok. Vaya, Stephanie. ok, ya me estoy. Ok. Who is studying English with her? Read the question. Who is studying English? Read the question again. Who is studying English with her? Nah, okay. Se la acepto, se la acepto. Aunque ahí le falta la auxiliar. ¿Con quién estudia ella? Aunque le falte la auxiliar. Sí, ¿verdad? Falta la persona. Aunque le falta, le falta el auxiliar ahí, Janet. Who does she study English with? Así le quedaría. With her. Who does? Usted lo que quiere poner es con quién estudia inglés, ella, ¿cierto? Sí. Yes. Entonces sería who does she study English with? Entonces, who does study English with her? Like this, look. Revise okay. el chat. Así le quedaría la who pregunta. Does she? Yes. Right. Entonces sería, who does she study English with? Very nice. Okay. Okay. She studies English with her brother? With her brother, okay, very good. Question number two, Janet. Sí. Bueno, yo, ahí me corrigen, la verdad. No sé. Ok. Sería. How does he send
his son o son, hijo, ¿cómo se dice? Son, son. Son, hijo. Son, bye. Son. How does he send his son to school? How does his son? His son. No entiendo cómo se dice. Ajá, el verbo no logro escuchar. Ajá. How does he send? De enviar. Ah, send. How send. Does send. How does he send his son to school? Ah, okay. How does he send his son? Is on to school. Mm-hmm. Sí. He. Yeah. He dice, ¿verdad? ¿Cómo envía él a subir a la escuela? Ajá. Okay. He sends his son. Sería, ¿verdad? His son in the bus. Okay. His son by bus. By bus. Okay. Okay. Do it again. Repeat it again, please. He sends. Uh-huh. His son by bus. By bus. Okay. Mm-hmm. Very good. Thank you, Janet. All right, Stephanie. Very good. Now, Adeline. From the questions that you got, I want you to ask two questions. All right. To Fatima Alejandra. So let's see how much we remember from yesterday. No, yo las preguntas sí no las tengo, pero tal vez puedo contestar. Vamos a ver. Okay. All right, Adeline. Okay. Where does he watch the movies? Okay, where does he watch the movie? He dijo él. Yes. He. Give me a second. He watches the movie. Ajá. He watched the movie. Watches the movie. Ajá. He watches the movie. Okay. No sé. Remember, we need a location, a place. He watched the movie in the house. Okay, very good. Excellent. Give me a second. Nubia, do you have two accounts connected? ¿Tiene dos dispositivos conectados, Nubia? Because I see Nubia Zulema twice. Okay. All right, Rosa del Carmen and Carla, turn on your cameras, remember. Okay, good. Adeline, second question. When does she sell her products? Okay. No. Okay, let's repeat the question, Adeline. Okay, when does she sell her products? When does she sell her products? When? ¿Qué significa when, Fátima? ¿Dónde? When. Ese es where. ¿Cuándo? 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 Exactly, right? ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo vende ella sus productos? When does she sell her products? She sells the products. Uh-huh. In the morning or? In the morning. What? Okay. And it's acceptable in the morning. Okay. ¿De chiripa? Adivinando, teacher. ¿Cómo, Fátima?
we were supposed to manage this. Okay, but that was that's a correct way to answer, okay? No problem, okay. Fatima. All right, good. Thank you, Adeline. Now, Fatima, so you don't have the questions, Fatima. Yo tengo una que hice con which, no sé si la que hice anteriormente, o sea, no sé si me la podrían contestar o no sé si funcionaría all right, en el caso. All right, está bien que se la conteste Jonathan. Ok. Jonathan, which school does he study? Which school? Does he study? He study. Fabio Castillo. Okay. Okay, in el nombre. And then the name. Aha. Repeat it again, Jonathan. He is the Fabio Castillo. Yes. He studies. Aha. With IES, the verb. In Fabio Castillo. In Fabio Castillo. Okay, very good. Okay. Good. Now, that's the only one that you have, Fatima? Solamente esa tenía, teacher. Pero es que creo que lo que hace falta, teacher, es que nos envíe las presentaciones, que por lo menos ver si nos perdemos la clase, poder revisar la información. Usted no estuvo ayer al final de la clase, ¿cierto? No, en esa práctica es que no estuve. Oh, por el problema de internet. Ajá. Es que llovió y se fue la luz. Ah, ok, ya that's true, excellent. Lo que puedo hacer es que al final de la clase, de esta videoconferencia, me recuerdan en el grupo, por lo menos un mensajito, teacher, mande la presentación, o teacher, la presentación, ok. Ok. Y yo la voy a enviar, ok. Así gracias. Van teniendo registro entonces, ok, no problem. Yes, yep. All right, Fatima. Gracias. Ok, perfect. Now, Jonathan, I want you to ask two questions to Natalie Vanessa. Okay. Okay, teacher. Uh-huh. How much time do you need to finish exam? How, dijo, ¿verdad? No sé si no le comprendí la pregunta. How much time? How much o mucho. Ajá. How much? Repetime la mejor. How much time do you need to finish exam? Okay, I will validate that question even though we haven't practiced those things, okay? Okay, how much time, Natalie? ¿Cuánto tiempo? How much time do we need to finish the homework? I think what's the thing? I know, teacher. Okay, que se la repita despacio, Jonathan. Again. Mm-hmm. How much time do you need to finish exam? The exam. Ah, okay. I finish exam. I need. Recordemos, primero tenemos que identificar el verbo. Ajá. I need to finish. I need to finish exam. Ajá. In the night. No. Ahí después después de in tenemos que mencionar cuánto tiempo necesitamos. Puede ser minutos, puede ser horas. In 2 hours. 2 hours. Ah, okay. Very good. In 2 hours. Okay. Very good, Natalie. You see? Second question, Jonathan. What movie do you watch? Okay. En ese caso, okay, give me a second. En ese caso, Jonathan,
sería más bien which movie, to be specific. Ah, okay. Yes. Which movie do you watch? Okay, very good. Natalie? No sé si empezaría con which, siempre. No, porque ese es cuál. ¿Qué película ve? I wish movie. Oh, ay, no, ya me confundí. I watch, recordemos. I watch. Primero el sujeto y después el verbo. El verbo. Ajá. I watch movie. La palabra movie en este caso ya desaparece. No. Lo que vamos a colocar ahí es el nombre de la película que ve. Ok. I watch Spider-Man. Spider-Man, ok. Very good. I watch Spider-Man, ok. Very good. Okay. All right. Thank you, Jonathan. Now, Natalie, okay. I wanted to ask two questions to Joanny Noemi. Ok. Teacher, yo tampoco estuve en la clase, pero va a ser la niña. Te debes enseñar. ¿Cómo fue? Yo tampoco estuve en la clase. Le digo, yeah, yo tengo un mensaje, pero no. Ya, yeah, es así. Me quedé sin internet. Es cierto, sí. Pues ahora, bueno, y Fátima, cierto, es cierto. No, okay, forget about it. This practice, you missed this practice. Natalie, do it okay. To Nubia. Nubia, okay, Nubia. Where does he exercise? Okay, where does he exercise? Okay. Nubia, are you there? Okay, Nubia, creo que tiene bastante sonido de background y no le escuchamos. Hay mucho sonido en su background, en el ambiente, por eso no se escucha muy bien. Okay. You know what? La vamos a dejar al final, tal vez se reduce el ruido, ¿ok? Va a quedar al final. Para responder. Vaya. Sí, porque no le escuchamos mucho. All right. Good. Natalie, go ahead with Carla. Ok, esa sería la misma pregunta. Yes, same question. Ok, where does he exercise? Where does he exercise? Ok, good. He exercise in the park. He exercise in the park, ok. Okay, and la otra sería, who does he cook? Who does he cook? With. Me falta el with al final, Natalie. Para decir con quién cocina. Ajá, espérame, quiero ver. With, ajá. W-I-T-H al final, a Natalie. W-I-T-H. T-H. Yep. Ah, ok. Who does he cook with? Ok. Carla. Who does he cook with? Uh-huh.
Okay. He cooks with your sister. His sister. Oh, his. Yes, his sister. Remember. Sí, perdón. Remember. Sí, sería. Sí, sí. Lo vuelvo a repetir. Okay, do it. Okay. He cooks with. Ay, ya me equivoqué. Is his sister. Okay, very good. Yeah. Yes. He cooks with his sister. Very good. Recordemos que cuando hablamos de una tercera persona, ahí es donde van los possessive adjectives, ya sea his o her. Okay. Dependiendo. His. Exacto. Ya cuando hablamos de una segunda persona, ahí sí incluimos el your. Okay. All right. Perfect. All right. Thank you, Natalie. Now, Carla, I want you to ask two questions, the ones that you got to Rosa del Carmen. Okay. What does he play Saturday? What does he play on Saturday? He played with her brother. All right. Listen to the question. Repeat the question, Carla. What does he play Saturday? On Saturday. The preposition on is missing. Okay, very good. On Saturday, yes. He plays with. Remember, his what? Brother. Remember, it's what? What? ¿Qué juega él el sábado? What? He talks about a sport, like soccer, he tennis. He... Yes. He plays basketball. He plays basketball? He plays basketball. Ah, okay, very good. He plays basketball. Second question, Carla. What time he sent the report? The report, okay. What time does he send the report? He sent in 30 minutes. Okay. In this case, remember, we have to give an specific hour. He sends the report. Sends the report at 10 a.m. Okay, very good, Rosa. Yeah, thank you, Carla. Now, Rosa, I want you to ask two questions, the ones that you have to Stephanie Rutia. Hey, you got the camera on. That's great. Now I can see you from the beginning. I know it. Okay, good. Rosa? Okay. Why does she sell the computer? Okay. What does why? She... Because he sells the computer. Complete sentence, remember. She sells the computer because she buy a new. She buys a new computer. Okay, very good. Mm-hmm. Second question, Rosa. Okay. What does she study? In the university. Okay. Me la puede repetir. Rosa. What does she study in the university? What does she study? She studies in
remember, in that case, it's just basically asking for the career. You have to mention the career. She studies. Ay, no se me ocurre ninguna. She studies medicine. She studies law. She studies medicine. She studies medicine. Okay. Medicine. All right. Very good. Remember, in that case, she's asking about the career. All right. Thank you, Rosa. Now, Stephanie, I want you to ask questions to William. Yeah, William is gonna be from the ones from the last. Okay, ask two questions, the one that you were practicing yesterday, to William, Stephanie. Okay. William, where does she live now? Okay. She does live in the city. All right. Sin el das. She lives. Okay. She lives in the city. Okay. Very good. She lives in the city. Second question. Okay. What do you study hard? Why do you study hard? Okay. La última palabra es hard. Hard, yeah, hard. Repeat, please. Why do you study hard? Why do you study hard? Because I... Complete sentence. Because I study... Complete sentence. I study hard because... I study hard because I grew up. Okay. Professional. All right. Okay, I want to grow up professionally. Okay, great. Thank you, Stephanie. Now, William. Vamos a ver a yes. quién va a... preguntar a Ana María por venir tarde. Yes, she's connecting like right now. Ana María, vino exactamente a la hora. Qué malo. No, you were the last one. Casi todos ya participaron, así que solo usted faltaba. Good. Uh-huh. William, ask questions a Ana María. Yes. Okay. Where does she? Where does she sell his products? Okay. Where does she send her products? Sell. Es comprar. Send. Send. A enviar. Where does she send produce? He sends ¿pero a qué refiere con product? El producto. No lo entiendo. That's easy. Enviar producto. Recordemos que ahí lo único que está preguntando no es por el producto, sino la locación, el lugar, a dónde los envía. ¿A dónde envío? She sends product. Her product?
And the produce two and the two to San Miguel, to San Salvador, house. To Honduras, to the house, to the cemetery, and the the house. Okay, all right. To the house. Okay, great. There you go. Now, William, second question. Okay. When does watch the videos in the TV? Okay, repeat the question. Porque creo que le falta el subject. When does he watch videos in the TV? Okay, very good. When does he watch videos on the TV? He watches videos in the Monday. On the TV. In Monday. In the TV. Ah. On Monday. TV. Okay, good. Recordemos que prácticamente todo lo que está en la pregunta tenemos que volver a repetirlo y en modo de respuesta y al final agregar lo que en verdad en la pregunta se pide, ¿ok? Básicamente es como una repetición de prácticamente los puntos importantes de la pregunta y luego agregar información adicional a la respuesta, ya que eso es lo que nos pide. En este caso, ¿qué es lo único que agregó adicionalmente ahí? On Monday. Sí, eso es da contestación básicamente a toda la pregunta. Si ve lo demás, es prácticamente repetido. Igual. Ya, yeah, ok. Good. Thank you, William. Exactamente. Ahí por la tercera persona. Thank you, William. Now, Carl, Ana, I want you to ask, in this case, I don't want to be asked two questions. Ask only one question because of the time. To Roxana Yesenia. Ok. Which word does she? Sería porque ella trabaja en la casa. Repeat the question, Ana María. Which word? Which is? ¿Cuál? No, la voy a hacer mejor. La voy a volver a hacer. Ajá. ¿Y qué era lo que había puesto? Bueno. No, es que la había, es que no me, es que yo me confundí y decía que era witch y no era witch, es where. Okay. Where does she? ¿Cuál es el trabajo de ella? No. Okay, no, Ana María. Ahora es where. Okay, where does Where does she? En la segunda palabra que menciona. O es al revés. La segunda palabra que menciona. Work. Work, de trabajar. O tengo que decir, where does she work? Yes, así es. Bueno, ya lo arreglé. Ya okay. Tenía sueño. Okay. Where does she work?
Okay, where does she work? Roxana? Sería, where does she work? Porque trabaja ahí en la casa. No. Porque trabaja ella. No, ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Yes. ¿Dónde trabaja? She work is sent in supermarket. She works in the supermarket. Okay, very good. Thank you, Ana María. Thank you. You were like, oof. All right, Roxana. Roxana. No voy a venir tarde porque no, de que no puedo, tengo. Yes, I know, I know. Okay, Roxana. Sí. Ask, okay, who was the first person? Ask one question to Stephanie. Janet. Ella solo preguntó, pero nadie le ha preguntado. Y ahí cerramos el cycle, el ciclo. Uh-huh. Ah, yeah, Nubia is missing. Wait a minute. Nubia is missing. How about you, Nubia? You could fix the background. Ahora sí. Roxana, okay, ask the question to Nubia. Nah, I was okay. Oh, Nubia. Ya la estaba olvidando. Oh, my God. Sorry, Nubia. Okay. Nubia, why does she study English? Okay, good. Why does she study English? Okay. She studies English because she learned the language. Because she wants to learn the language. Okay, very good. Very good. Thank you, Roxana. Now, Nubia, finish the cycle with Stephanie Janet. Okay. Okay. What does she play in the orchestra? What does he play in the orchestra? Okay. He plays the guitar. He plays the guitar. Plays the guitar. In the orchestra. In the orchestra. Yeah, like this. Orchestra se escribe. Okay, but it's pronounced orchestra. Okay. Orchestra. Yes. Orchestra. Yeah. Okay. Very good. Now let's start with the things that are for tonight. Let's see. I'm gonna share the presentation. Oh, yeah, this is the presentation. Okay, let's see. So this is the video conference 13. And tonight we are gonna be talking about how to use questions with what time. Okay. Sé que ya por la práctica que hemos estado teniendo estas dos sesiones anteriores, ya sabemos cómo utilizar preguntas con what time. Así que ahora básicamente vamos a ver una serie de ejemplos, vamos a crear los nuestros y después vamos a hacer una práctica. Okay. Because I think this topic is it's managed for you. So we're not going to stop that much in here, okay? Let's start. So the class agenda, the review from previous topic, it's basically what we did a moment ago. Es básicamente lo que acabamos de hacer hace un par de minutos atrás. Then we're going to start with the questions using what time. Okay, ahora es básicamente lo que vamos a estar comenzando en estos momentos. And finally, we are going to do some exercises. Okay, that's pretty much what we have for tonight. Good, remember, every question that probably you do not understand, turn on the microphone and let me know. Questions using what time? Let's start. I
All right. Let's see. Who can help me out reading? Fatima, help me out reading, please. We use question with that time to ask about the time in the to ask the in the which an activity is done. Okay, very good. Yeah, in that case, it's what time in here? Okay, the T was eliminate the T and write W. I don't know why I've got that. Look, we got examples. Jonathan, read the example. What time do you play soccer? Okay, thank you. What time do you play soccer? Remember, acá en este tipo de preguntas utilizando what time, recordemos, no preguntamos por la actividad en sí. Preguntamos por la hora en que esa actividad es realizada. Eso es lo que interesa como respuesta en este tipo de preguntas. ¿Ok? Y si ven, look, básicamente en toda oración, en toda respuesta, se coloca el subject al principio. ¿Ok? El subject, en este caso, como es una pregunta en primera persona, vamos a responder I. Después del subject, ¿qué va? The verb. Okay, the verb. The verb. And after the verb, what goes there? Después del verbo va el complemento. ¿Ok? ¿Y qué es el complemento? En este caso, soccer. Después del complemento, entonces colocamos lo que verdaderamente nos pide en la pregunta. ¿Ok? Que es la hora en la que esa actividad es realizada. So, what time did you play soccer? I play soccer at 3 p.m. You see? I play soccer at 3 p.m. There you go. I don't know if we have any question with this. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Related to this? Okay. Let's see. Ya vamos a ver en la práctica. A ver si es cierto, si no tenemos preguntas. Okay, let's continue. Second question, Noemi, read the question. What time do they have the meeting? Okay, thank you. Meeting. Okay, what time do they have the meeting? Stephanie Rutia, read the answer. They have the meeting at 8 a.m. Okay, thank you. They have the meeting at 8 a.m. Si ven, básicamente la información que tienen en la pregunta simplemente se baja. Okay, they, okay, como en la pregunta utilizamos el pronombre they, también en la respuesta tiene que ir. Okay. Luego en la pregunta está el verbo have. Entonces ese es el verbo que vamos a poner como verbo principal en nuestra respuesta. They have. Luego el complemento. The meeting. Ok. Y luego lo que realmente importa. La hora. At 8 a.m. Recordemos, siempre que vayamos a mencionar una hora, ok, en específico, tenemos que incluir la preposición at. Ok. We have to include the preposition at. Good. Any question out to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Teacher. Yes. Solo para que me quede claro. Aquí tengo una hora en específico o puedo utilizar, por ejemplo, in the morning, en la tarde o una hora en sí. Actually, de hecho, cuando hablamos acá sobre what time, generalmente se suele decir una hora en específico. Y, por ejemplo, cuando usamos when, es que generalmente se puede decir in the morning, in the afternoon. Se puede responder con esas terminaciones. Cuando utilizamos when,
Más que todo, what time es para dar una hora bien específica en la cual realizamos una actividad. Ok. All right. Very good. Excellent. Entonces, estos ejemplos son básicamente de primera persona y plurales. Ok. Good. Now, what do I want from you people? Listen. No quiero que escriban. Quiero que piensen una pregunta, ya sea en primera o tercera persona. Formúlenla in here, in your head. Okay, not writing. I don't want you to be writing. Just formulate a question. Identifiquen un verbo y formulen una pregunta. Sin necesidad de estar escribiendo. Me lo hacen saber cuando hayan terminado. Okay. As long as you finish, let me know. Perfect. I'm gonna start with you, Jonathan. Okay, good. Jonathan. What time? Ajá. Okay, using what time? What time do you practice English? Okay, very good. What time do you practice English? Nubia, answer that question. Hey, where is Nubia? She left. All right. Creo que se salió. Okay. Let's see. Ana Maria. She's raising the hand. Okay, Ana Maria, answer the question. ¿Qué fue el verbo? I practice English at the 8 p.m. At 8 p.m. Okay. 8 p.m. Okay, very good. Thank you, Jonathan. Now, Ana Maria, please say your question or ask your question. You got the microphone off. What time do you eat dinner? Okay, what time do you eat dinner? Janet. Answer that question. No escuché. Repeat, please. What time do you eat dinner? Okay. I eat dinner at 7 p.m. At 7 p.m. Okay, very good. Thank you, Ana Maria. Okay, all right, very good. Ask a question. What time do they go to work? Okay, what time do they go to work, Stephanie Urrutia? I go to work at 7 a.m. Repeat the question, Janet. What time do they go to work? Ah, they go. Okay. They go work. Work. At 7 a.m. Okay, at 7 a.m. Very good. Thank you, Janet. Now, Mrs. Urrutia, I want you to ask your question to Rosa del Carmen. What? ¿Se puede en tercera persona? Yeah, no, right now, no. Right after this practice, you're going to see the third person. What time do you get up? Okay, what time do you get up? I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. Okay, very good. Thank you, Mrs. Rutia. Now, Rosa del Carmen, I want you to ask your question to Carla. What time do you watch TV?
I watch TV at 7 p.m. Okay, very good. Thank you, Rosa. Now, Carla, ask a question to William. Okay. What time do you cook breakfast? Okay, very good. I cook my breakfast at 6 a.m. Now, okay, very good. Now, William, ask your questions to Stephanie Adeline. Okay. What time do you take your break? Okay. I take my break at 10 a.m. Okay, very good. Thank you, William. Now, Stephanie. Adeline, I want you to ask your question to Roxana Yesenia. Roxana, what time do you do iron clothes? I 4 a.m. I iron my clothes 8 a.m. at 4 a.m. okay. Wow, that's extreme. Ese es extremo. Planchar la ropa a las 4 de la mañana. Interesting. I do it. Los sábados yo lo hago. Ok. Porque me entra la perezosidad y no lo hago un día antes. That's horrible. But anyways. Algún día voy a cambiar. Ok. Good. Stephanie Adeline. Thank you. Now, Roxana. I want you to ask your question to who's missing? Fatima, do you participate already? Okay, Fatima. Roxana? Teacher, okay, ahorita. Sería, what time do you cookies. What time do you cookies wallet? Okay, cookies es galletas. Creo que lo que quiere mencionar usted es cook, de ¿sí? cocinar, ¿cierto? Sí, que cocina galletas. Ah, cook cookies. Like that. Cook cookies. Okay. What time do you cookies? Cook cookies. What time do you cook cookies? What time do you cook cookies? Okay, very good. I cook cookies at 5 p.m. Ah, okay, very good. Okay, Fatima, don't have mercy and ask the question to Nubia Zulema. Hey, Nubia, why do you cut your sign out? Porque se salió Nubia. Porque se salió justo cuando le iban a preguntar. No, perdón, no vio el internet, estaba un poco inestable. Okay, all right. Okay, good. Now, Fatima, answer your question to Nubia. What time do you take a shower? I take a shower at 7 a.m. Okay, very good. Good. Now, thank you, Fatima. Now, Nubia, I want you to ask your question to Ana Garcia. Ana, are you there? Ah, there you go. Very good. Okay, Nubia. Yeah.
Yes. Yeah. What time do you take a lunch? I take a lunch at 12 p.m. Ah, okay, at 12 p.m. Very good. Thank you, Nubia. Now, Anna, I want you to ask your question to Romeo. ¿Dónde está que no lo veo? Turn on your camera. Ah, there you go, Romeo. Very good. What I listen to music? Do you listen to music? What time do you listen to music? Music do I listen to music at 3 p.m. Uh-huh. 3 p.m. Sí. At 3 p.m. Okay, I listen to music at 3 p.m. Very good. Thank you, Anna. Now, Romeo, let's see. Just give me a second, Romeo. I know I had the sensation that someone is missing. Let's see. Natalie. I think Natalie has not participated. Okay. Okay, Romeo, ask Natalie. Okay. What time do you eat tea? Repeat the question. What time do you eat pie? What time do you eat? Okay. Dice, what time do you eat? Pie, pastel. Ah, cake. Okay. What time do you eat cake, Natalie? Cake. I eat cake. Mm-hmm. At 1 p.m. At 1 p.m. Okay, very good. Very good. Now, Natalie. Woohoo! Okay, Natalie, ask your question to Jonathan to finish the cycle. Okay, Jonathan, sería, what time do you practice Zumba? I practice Zumba at 8 p.m. At 8 p.m. Ah, okay. What kind of Zumba, Jonathan? There are different kinds of Zumbas. Okay, no, forget about it. Okay, let's continue now. We finish that. Recordemos, ese es el tipo de estructura, el modelo de preguntas en primera persona y utilizando plurales, okay? Now, let's move on in here. And look, these are third person questions, okay? Or singular questions, okay? Let's start with a question number one. Let's see who can help me out. Ana Maria, read question number one, please. What time does she cook the breakfast? All right, what time does she cook the breakfast? Okay, if you take a look at the answer, it says, Joanny, help me out reading. She cooked the breakfast at 7 a.m. Okay, thank you. She cooks the breakfast at 7 a.m. If you take a look in there, the verb cook, it got the S, cooks. Okay, why? Because we are talking about a per person. Ahí ya es cuando estamos hablando de una tercera persona, recordemos. Okay, let's remember that. So what time does she cook the breakfast? She cooks the breakfast at 7 a.m. That's the way how we answer. All right, the second question, Romeo, help me out, please. What time does Roberto play the guitar? Okay, does Roberto, repeat. Does Roberto play
the guitar. Okay, thank you, Romeo. What time does Roberto play the guitar? Okay, Rosa del Carmen, the answer. He plays the guitar at 5 o'clock. Okay, he plays the guitar at 5 o'clock. You see? In that case, el verbo play, simplemente le agregamos una S. ¿Por qué, Carla? Why do we add just the S to the verb play? ¿Por qué solamente le agregamos una S a ese verbo, Carla? Porque termina en Y. ¿Se lo parece? Ok, let's see. Una oportunidad más. Carlita, ¿por qué? Tell me. Y porque porque está hablando acerca de lo que él hace. Ajá, ok. Bien, vamos a ver a Stephanie Adeline. Just like, me. Okay. Okay, because it's third person? Because it's third person. Yes, that's also true. También es cierto, porque es tercera persona. Joanny, ¿por qué más? Ok, aparte de Joan, ¿algún voluntario adicional más que me diga por qué simplemente le agregamos S a ese verbo que termina en Y? ¿A Fátima? Porque antes de la Y está una vocal. Ah, ok, very good. Yes, recordemos que antes de la Y va una vocal, por eso simplemente le agregamos una S. Y obviamente pues también porque está en tercera persona. Pero si antes de la Y hubiese una consonante, recordemos, ya no vamos a colocar S. Vamos a colocar IES. Exactly, or IES. Very good. Yeah, to the verb. Eso tenemos que recordarlo bien, ¿ok? Perfect. Now, let's continue. Then we got the last question. What time does the party start? Ok. Acá recordemos, no estamos preguntando por ninguna persona, ¿ok? Acá preguntamos sobre un evento. What time does the party start? Entonces, cuando nos preguntan sobre un evento, ya no es necesario colocar el nombre del evento de nuevo en la respuesta. El nombre del evento puede estar sustituido por el pronoun it, por el pronombre it. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente ya conocemos de qué estamos hablando. Por lo tanto, podemos responder con it, como en este caso. It starts at 8 p.m. ¿Y sí? Comienza a las 8 p.m. ¿Por qué? Porque en la pregunta nos dice, ¿a qué horas comienza la fiesta? ¿Y sí? Entonces, para evitar escribir the party, simplemente la palabra the party la sustituimos por el pronombre it. Y decimos, it starts at 8 p.m. En este caso sí podemos utilizar it, porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Recordemos, si ya sabemos de lo que estamos hablando, entonces usamos it. Mientras no sepamos de qué estamos hablando, no podemos utilizar it. Ok. Just remember that. Recordemos eso. Any question? Ya, Nubia. Pero también se puede poner la respuesta de party start at. Yes, of course. Por eso mismo lo mencionaba, que ahí sustituimos nada más la palabra the party y colocamos el pronombre it. ¿Ok? Porque ya sabemos a lo que nos referimos. En este caso es the party.
All right. What happened, Stephanie? El niño la quiere, me dio Steph. Dándole. Okay. Okay, good. Let's continue. No sé si tienen alguna pregunta con relación al uso de it en este tipo de preguntas. Everything is clear? ¿Estamos claros? Okay, perfect. What are we going to do now? Now let's go to the practice. Ahora nos vamos a ir a la práctica. Okay, how come? I got some verbs in here to practice. Practice using what time? Okay, look, we got some questions. Pero antes de comenzar con ello, voy a dejar de compartir porque ya nos pasamos de las 9 y necesito pasar la segunda asistencia. Permítanme un momento. Amilcar Gustavo, it's not here. Ana Claribel. Present. Ah, okay, very good. Ana María. Present. Okay, very good. Carlos Ernesto is not here. Stephanie Janet. Present. Okay, good. Fátima Alejandra. Presente. Okay, good. Jonathan Alexander. Present. Okay, good. José Ernesto. Hey, you didn't show up today. Carla Benazir. Present. Perfect. Natalie Vanessa. Presente. All right. Nubia Zulema. Present. Okay. Romeo Alexis. Present. Very good. Rosa del Carmen. Present. Okay. By the way, Rosa, today we're going to have the 10 minutes feedback. You're going to stay after class, okay? Okay. Perfect. Roxana Yesenia. Roxana Yesenia, where are present. You? Present. Ah, okay, very good. Stephanie Adeline? Present. Excellent. Stephanie Lisette? Present. Present. Okay, very good. Vidal Antonio? Okay, Vidal is not here. William Alberto? Present. Okay, perfect. And Joanny Noemi? Present. Okay, very good. Let's continue with this thing. Yeah, it's this one. Okay, we got this type of questions over here. What time is it? Okay, esta es una pregunta bastante común que creo que la gran mayoría manejamos. Este tipo de preguntas es para la hora en específico, hora en general, okay? Aquí no es hora de algún evento o de alguna actividad, sino básicamente para una hora en específico, para cuando preguntamos la hora. Entonces, en la respuesta, acá, it's. Esto, cuando preguntamos sobre una hora en específico, es importante saber que siempre vamos a comenzar con it is. Acá lo tengo de manera contractado, es lo más común que se utiliza. It's. Okay, it's 1 a.m. o p.m., it's 2 p.m., it's 3 o'clock, it's 10 p.m., okay. Acá ya depende de la hora en la que esté, cuando nos pregunten, okay. Pero siempre recordemos que cuando vamos a dar una hora en general, siempre vamos a mencionar it's, okay. All the time, todas las veces que mencionemos una hora, vamos a decir it's. Ya es la manera contractada de it is. Second question. Let's see. William, tell me a reading, please. What time is
what time does the meeting start? Okay, very good. What time does the meeting start, Carla? It starts at 11 o'clock. All right, thank you. It starts at 11 o'clock. You see, igual acá, como en el ejemplo que vimos en la lámina anterior, colocamos it, ¿por qué? Porque estamos hablando de una actividad, no de una persona o personas. Por eso decimos o reemplazamos en este caso la actividad por el pronombre it y decimos it starts at, and then with that, okay. Y luego básicamente colocamos la hora. Very good. Next question, Adeline. Read. What time do you arrive at work? Okay, what time do you arrive at work? Ana Garcia, read the answer. I arrive to at work at about 6 for 48 a.m. A.M. Okay, very good, Anna. Thank you. I arrive at work at about 6:48 a.m. Okay, good. En este caso acá, después de at, tenemos una palabra adicional que es about. Okay. Acá es para dar un aproximado, dicen, para dar un aproximado de la hora de llegada que nosotros podamos hacer. Esto, cuando mencionamos about, para mencionar una hora de una actividad, es cuando no estamos realmente seguros si a esos minutos hemos llegado. Básicamente ahí mencionamos un aproximado, ¿ok? De la hora en la que llegamos, ¿ok? I arrive at work at about 6:48 a.m. Llegué al trabajo como a las 6:48, ¿ok? Así sería la traducción de esta respuesta. Let's continue. Stephanie Rutia. Stephanie, are you there? Okay, Romeo. Usted me va a leer la pregunta y Stephanie Rutia cuando regrese la respuesta. No, aquí estoy, es que no me veía el cosito para hablar. Okay. Okay. Read the question. Okay, what time do employees leave? Uh-huh. Thank you. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Okay, what time do employees leave? Romeo, read the answer. They usually leave around 7 no sé cómo es el 30 p.m. Okay, very good, Romeo. Thank you. They usually leave around 7, okay, or 7:30 p.m. Acá igual es cuando no estamos seguros de la hora en la que los empleados, en este caso, en la pregunta, salen, okay, o se van. Cuando utilizamos around, es básicamente cuando damos una hora, por así decirlo, para como aproximado, pero en realidad no estamos completamente seguros que a esa hora es. Ejemplo, por eso aparecen como 2 horas ahí. Around 7, como a las 7 o 7:30. You see? Around 7 or 7:30 p.m. So, entonces ahí básicamente no estamos seguros cuál es la hora exacta de salida que tienen estas personas. Entonces, cuando utilizamos around, recordemos, es cuando no damos una hora exacta en la cual un evento sucede, okay, o una acción sucede. I don't know if you have any question. No sé si tenemos alguna pregunta. Teacher, o sea que about y around significarían lo mismo. Exactly, solo que about es un tanto más específico, por así decirlo.
Ya around es como una hora un tanto más alejada de lo que probablemente sea la actividad. Ah, ok. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Ok, good. So, let's continue. Now, it's gonna be time to the practice. This is the best thing. Birds to practice in questions. Bien. ¿Cuántos sabemos? Let me see. I need to count you. 15. Entonces, habemos 15. Perfecto. Look, ahora vamos a crear pequeños grupos de 3. Ok, hoy vamos a estar trabajando 3 por grupo. ¿Cómo vamos a hacer? Listen, vamos a estar trabajando con estos verbos que les voy a mencionar acá. Eat, read, write, get, have, and buy. Ok, yeah, those are the ones. Vamos a crear preguntas en primera y tercera persona con estos verbos que les estoy presentando acá. Con la idea de que no estemos pensando mucho en cuanto al uso de qué verbos vamos a necesitar ahí. Entonces, para evitarles la fatiga, okay, les traigo los verbos. What are we gonna do here? Listen up. Vamos a hacer preguntas en primera persona y preguntas en tercera persona. Okay. En este caso, listen up. Quiero que por participante me haga 2 preguntas. Okay. 2 preguntas. No por verbo, porque no terminaríamos ahora. Ok. Quiero 2 preguntas de manera general. ¿Cómo así? Utilizando cualquiera de los verbos que tengamos ahí. ¿Okay? Recordemos, los verbos los he puesto a modo de ilustración para ustedes que se les haga un tanto más sencillo el preguntar. Pero bien, les voy a explicar. Supongamos que Natalie, Romeo y Carla estén trabajando en un grupo. Entonces, Carla va a hacer sus 2 preguntas, una en primera persona, la otra en tercera persona. Natalie, sus 2 preguntas, una en primera y una en tercera. Luego Romeo, una en primera y una en tercera. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer para preguntar o cómo vamos a hacer para practicar esas preguntas? Sencillo, podemos hablar sobre o podemos hacer preguntas sobre nosotros mismos. Ok, ejemplo de ello. Listen up. Romeo le pregunta a Natalie. Ok, listen up. Listen. Using what time. What time do you read a book? A modo de ejemplo, what time do you read a book? ¿A qué horas lees un libro? Ah, Natalie le puede decir, I read a book at 7 p.m. Ahora Romeo le puede preguntar a Carla sobre Natalie. Okay, le puede decir a Carla, what time does Natalie or does she read a book? You see, puede estar relacionada a la pregunta inclusive. Okay, la idea es que comencemos a utilizar ese tipo de vocabulario. Okay, a cómo crear preguntas, inclusive poniendo ya nombres propios, dejando de lado el he, el she y colocando nombres propios. Si no quieren hacerlo así, a modo de ustedes 3, pueden preguntar sobre otra persona, ¿ok? No problem about that. Example of it. What time does Nubia get home? ¿A qué horas llega Nubia a su casa? You see? Y podemos inventar una respuesta. Nubia gets, ya con el verbo modificado, gets home at 8 p.m. Example, ¿ok? Entonces, bien, ¿comprendimos cómo lo vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Do you have any question? No? Okay. Teacher, ¿cuántas preguntas? Teacher, yo tengo una. ¿Cuántas preguntas? 2. Yes. 2. Yes, gracias. Ok, very good. Perfecto, si no hay ninguna otra pregunta, voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a la práctica.
Let me see. I'm going to create these groups. How many we are right now? Oh, 15. And we got 5. Yes. Las voy a asignar de manera manual. Okay, let's see. Let's see, Roxana Yesenia, okay, and this is going to be the last pair. 1, 2, and 3. Okay, finished. Vámonos entonces a la práctica. Let's enter to the breakout rooms and practice. Démosle aceptar para poder entrar, por favor. Rosana, ¿pudo entrar? All right, perfect. Hi, teacher. Hello. Teacher. Hello, Janet. Ya las tengo, pero no sé si estarán bien. Ok, read them. ¿Te les digo? Yes. Vale. What time do you eat breakfast? Ok, very good. What time does Maria usually read the book? Usually? Read the book. Ah, usually read. The book. Uh-huh. Okay, okay, very good. Y tengo otra. Okay, Leala. What time do they have English class? What time do you have English class? Okay, the English class or English classes? Okay, very good. Perfecto. Muy bien. Una consulta, teacher. Dígame. Voy a comprar, ¿verdad? Exactly. Perfecto. Exprímanme así a Romeo con las preguntas. Vamos a Romeo. Practicar, Romeo. Yes, Romeo. Vamos a practicar. Sí. Nubia. Sí, me voy a agarrar a quemar ropa ahora. Yes. No, pero esa estructura está bastante sencilla, Romeo. Básicamente es la pregunta. Vamos a enfocarnos en la pregunta y así vamos a dar la hora de la actividad que nos pregunten. Valga la redundancia, en la pregunta. Ok, que nos hagan en la pregunta. Ok, good. ¿Alguna pregunta adicional? Something else? No, teacher, solo una duda. Get es tomar, ¿verdad? Get. ¿Ah? Get es obtener o conseguir. Ah, ok. Yes. Obtener. Very good. Yeah. Las que yo había hecho era, ahorita tenía 4, solo que la primera era igual a la de ella, solo que le modifiqué ahorita por dinner. What time do you eat the dinner? Okay, what time do you eat dinner or what time do you eat the dinner? Okay, very good. Read the next one. La otra es, what time does she read the email? Okay, what time does she read the email? What time he buy the ice cream? Read again. Léala de nuevo. What time he buy the ice cream? Ah, lea esa y lea la anterior y me dice qué le falta. Does. Exactly. What time does he buy the ice cream? Exactly. Y la otra que tengo es, what time does she have a break? Okay, muy bien.
Excelente. Perfecto. Entonces, ahí colaborémosle a Romeo con lo de las preguntas. Chequémoslo ahí y luego practiquemos, ¿ok? Okay. Let's practice those questions. Okay. Que entre más practiquemos, it's mucho sure. mejor. Ajá. Tengo una más. Ajá, tell me. Sería, what time does Maria go to buy bread? What time does Maria? What time does Maria go to buy bread? Okay, very good. Yeah. ¿A qué hora va María a comprar el pan? Ah, ¿a qué hora va por el pan? Okay. ¿Va por el pan? Nice. All right, very good. Bien, voy a revisar entonces otras salas, ¿ok? Les dejo okay. en práctica. Very good. Hello, ¿cómo vamos acá? Estamos haciendo las tichas. Ah, ok, very good. Al menos yo ya llevo 4 preguntas en primera, no, 3 preguntas en primera y tercera. Okay. Pero de los verbos que te dan. Ah, perfecto, entonces. Ok, perfect. Perfect. Bien, entonces terminemos las preguntas y después hacemos la práctica, ¿ok? Quiero que practiquen. Entre más practiquen, okay. mejor. Very good. All right, perfect. I'm gonna check another group. No, me falta una, espera. Ay, uy, ahí viene. Sí, ahí viene. Ey, ¿qué? ¿Por qué? Oh my God. Gran miedo que le tiene. Uy, ahí viene. ¿Qué pasó, Ana María? No, no, por molestarlo. Ajá. Mire, teacher. Yes. Estoy haciendo una. Uh-huh. Dice, en primera persona, dice, uh-huh. What time do you buy shoes? Okay, what time do you buy shoes? Very good. I buy shoes at 4 p.m. Okay, esa sería una posible respuesta. Excellent. Excellent. Good. Recordemos para que no nos cueste tanto, solo formulen la pregunta porque sus compañeros igual van a dar la respuesta. Okay. Ah, ok. Ajá, sí, para yo que hice las mías. Perfecto. Le voy a decir en primera persona. Ajá. Sería, what time do you read magazine? Uh-huh. La respuesta sería, I read magazine at 4 p.m. Ok, una posible respuesta. Uh-huh. El tercer sería, what time does Andrea write poem? A poem, ok. Uh-huh. She write poem at 8 p.m. She writes. Con ese, recordemos. Oh, ah, sí, right. Tercera persona. Uh-huh. Poem at 8 p.m. Ah, ok, very good. Vaya, yo tengo en tercera persona, dice, what time does Natalie eat lunch? Ah, ok, very good. Muy bien. Así. What time does Natalie eat lunch? Good. Roxana, ¿ya tiene las suyas? Hello. Se quedó congelada. Yes. Hello. Okay, all right. Leanla, Roxana. Creo que sí tiene problemas. Está fallando. Está fallando el internet. Pero no, ¿verdad que no hay lluvia por San Salvador ni nada por el ni los alrededores? Ya salió, se salió. Yes. Pues ah, no. Entonces sí, entonces. No, la verdad es que no está lloviendo. Ahí está otra vez. Sí, aquí está lloviendo. Ajá. Hello, Roxana. Hello, teacher. Se me fue el inter. Ok. No sé si gusta, me puede leer las preguntas y así se las reviso a ver si están bien. ¿Cómo no? Persona
Sería, no, la, la, este, sí, en primera y en tercera va. La de, sería la primera, what time, sería, what time, ay, teacher, yo las dos hice de tercera persona, ahorita ay. Le leo una, okay. What time does my buy the dresses? What time does? Does Mayra buy the dresses? Okay, very good. ¿Y la otra? La otra es, what time does get to father's and mother the house? What time does? What time does get to father and mother the house? Ok, quiso poner a qué horas llega tu papá y tu mamá a la casa. ¿Roxana? Sí. ¿Eso quiso poner? Sí, teacher. Ah, sí, teacher. Entonces, de hecho, ahí no es una tercera persona, Roxana. Porque como menciona a dos personas, father sí. And mother, si solo mencionara una, sí. Entonces sería singular. Pero como menciona las dos, entonces sería con do. Entonces está bien. Ajá, solo que cámbiame la auxiliar. Vaya, le quedaría así, mire. What time do your father and mother get home? Like this. Se la voy a mandar al chat, revísela. Revisa el chat, Roxana. No lo escucho. Es que algo que me está fallando un poco el internet, teacher. Revisa el chat. Sería. Ok. Ahorita, teacher. Así sería la pregunta. What time do your father and mother get home? Ok, perfecto. Bien, creo que con las preguntas que tienen ya pueden practicar, ¿ok? No hay necesidad de que vayamos a hacerlas todas con todos los verbos. Digamos que lo más esencial, ya tienen lo suficiente, entonces pongámonos a practicar, ¿ok? Para que así aprovechemos un poco más el tiempo. Perfecto. Yo tenía una pregunta. En el verbo get, ahí sí, o sea, ya en tercera persona sería get, siempre se le agregaría la S. Con S en la respuesta, ajá. Have sí cambiaría a has, ¿verdad? Exacto, have, ahí sí cambia a has en tercera persona. Y la última palabra, no sé cómo se pronuncia. Bye. Bye. Sería S también, ¿verdad? Exactamente, porque antes de la lleva una vocal. Bye. Ok, pues sí. Very good. Perfecto, entonces comencemos la práctica y mientras voy a revisar otro grupo. Vaya. Empieza tu pregunta. What time do you eat pizza? What time do you eat? Le contesto. I eat pizza at 12 p.m. Okay. La segunda. Okay. When time does she read the comedy book? She reads comedy book at 4 p.m. Excellent. Very good. Very good. Vaya, le pregunto, Joanny, si gusta. What time do you... ¿No lo van haciendo a modo de círculo? ¿Cómo, teacher? Ah, vaya, por ejemplo, para que no se me quede... Para que no se me quedara Rosa del Carmen, decía yo. Ah, yo le pregunto a. Y nadie practica. O sea, vaya, así todos practicaríamos de manera unánime. Por ejemplo, en este caso, Joanny le preguntó a usted, Fátima.
Ahora usted le preguntará a Rosa y Rosa después a Joanny. Pues le pregunta a Joanny. Ah, ok, entonces yo le pregunto a Rosa. Exacto. Okay. What time do you write emails? Emails. Emails. Repítalo. What time do you write emails? I write at 11. I write emails. I write emails at 11 a.m. Okay, very good. Another question. En tercera persona, what time does she get home? She gets home at 7 p.m. All right, excellent. Good, Rosa. Now ask the questions to Joanny. Okay. What time do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. All right. What time does she buy her medicine? Perdón, otra vez. What time does she buy her medicine? All right, or medicine. She buy her medicine at 3 p.m. At 3 p.m., okay. Buys her medicines at 3 p.m. Ok, very good. You see? Perfecto. Así es, a modo unánime. Ok, good. Bien, solo reviso el último grupo y nos vamos a la sala principal. Ok. Ok. All right. Voy a comenzar con el Brian. William, what time do you write the homework? Do you write? Do you write? I write my homework at 7 p.m. Okay, Stephanie, what time William write the homework? That's William. That's Will. Es cierto. ¿Y por qué nos estaba dando clases? No, me buscaste en vergüenza. No, ya lo he conversado. Y yo bien. Pay attention. Yo. Yes. Estaba bien nítido todo. Pregunta y uno no pregunta. Ah, no. Y no, fíjese que realmente lo estábamos haciendo muy bien. O sea que yo... Todo fue que entrara usted, teacher, y nos pusimos nerviosos. Nerviosísimo, no hallábamos ni qué decir. ¿Por qué, hombre? No, hombre. Hasta se nos la lengua trabó. Sí. Mire, William ya no habló. Se quedó. Ya ni habla, ¿ves? Sí, el pobre ya quedó curado. De por sí, bien callado. Casualmente le fue la luz. Se le fue el internet. Hey. Ahora la están agarrando contra William. Y William se le ríe. El nombre, ya, pues, ya, yeah, estuvo con el serio, ya, vaya. Después okay, no nos van a quedar juntas, vaya. Ajá. Vaya, William. What time? Ajá. William, no, does William write the homework? William writes his homework at 7 p.m. Okay, very good. Okay. Okay. Bye, Stephanie. Stephanie, what time do you eat your lunch? I eat lunch at 12 p.m. Okay. William, What time is Stephanie eat her lunch? That's. No, porque es una pregunta.
What time does Stephanie eat her lunch? She lunch. She take a lunch. She eat a lunch. No recuerdo la hora. 12 p.m. At 12 p.m. Sí. Okay. All right. Very good. Ahora, Willy. What time does Stephanie eat your lunch? ¿Cuál es Stephanie? Vázquez, creo que sería. Yo, entonces, espere. Es que todas las Stephanie están aquí. Ay, pobre. Y mire que fue sin querer queriendo, como dice. Ay, miren, y eso que no fue de cuatro, porque hubiera, si hubiera puesto Stephanie Posada también. Exactly. ¿Cuál es Stephanie? Oh my God. Pobrecito. No, teacher. Excelente. No, ya la lleva en contra de él, Gaby. Not actually. All right, William. Let's do it, William. Let's do it. Básicamente así es como los voy a evaluar ahora. Ahora no nos vamos a ir a la sala principal a mencionar todo, sino que así nos voy evaluando en mini grupos, ¿ok? Entonces, evaluando sus preguntas, sus respuestas, ahora van las de William. Ok, William. Do it. Ay, ya la regalo. Va Stephanie Urrutia. Okay. What time do you write your book? I write the book at my book at 8 a.m. Okay. Stephanie, ¿qué fue lo que me dijo? ¿A qué hora escribes tú en tu libro? Ajá. No, el teacher cuando estaba contestando. Ah, es que él le dijo your book. Entonces, en su respuesta tenía que decir my book. Ah, ya. Es que oí que me iba a corregir algo, pero no le escuché el qué. Uh-huh. Eso era. Ay, ya salí mal. Muy mal. Si existiera una piedra virtual de la vida. Es más, hasta me debe puntos. ¿En serio? Le quedas debiendo, dice. Todavía me está debiendo. Tu tiempo después de la clase ya no va a ser 10 minutos, va a ser una hora más hoy. Exactly. Okay. Excellent. All right, William. Qué mal. No, I'm not. Ask the second question. What time does Stephanie write his book? Her book. Her book. Very good. Okay. Stephanie Urrutia writes her books at 8 a.m. Okay, very good. Muy bien. Excelente. Así no tengo ningún problema con este grupo. Perfecto. Voy a revisar nada más el... Voy a revisar. Bueno, necesito. Okay. No, you're going good with the questions. Realmente están bastante bien en cuanto a preguntas y respuesta. You got 10. Okay. Ah. Yeah. Por William y por mí, no vaya a creer que por. Okay. Yo no lo dije. Es una broma. Ella ya sabe. Quiero mi corazoncito. Más vos, Adelina. Mañana ya no me des pan dulce. ¿Cómo dijo, teacher? Que voy a ir a revisar otra sala, ¿ok? Luego volvemos a la sala principal. Okay. Qué malo. No. ¿Qué?
Pues la verdad que le queda. Si usted deja una imagen así, le queda. Ah, interesting. Good. Los estoy evaluando, listen up, los estoy evaluando así en pequeños grupos. Significa que a la sala principal ya no vamos a ir a practicar. Ahora bien, quiero que me enseñen la práctica que han estado haciendo. ¿Me dicen quién comienza? Yo. Okay, ya, ya. Do it. Pero aunque ya había dicho las preguntas, no sé. Ah, ya, yeah, pero en este caso no había escuchado las respuestas. Vaya, entonces yo hago las preguntas. Ya. Yeah. Vaya, ¿a quién de ellos? Como han estado practicando. Tal y como han estado practicando. Ok. Muy bien. Ok. Vaya, ahí va la primera. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 7:30 a.m. All right, very good. Hago la otra. Ahora la de tercera persona. What time does Maria usually read the book? Maria usually reads the book one time a week. Tiene que mencionar una hora en específico. Cierto. Okay. Maria usually reads the book at 8 p.m. Okay, perfect. Very good. Now, Nubia, I want you to ask your questions to Romeo. Okay, Romeo, what time does she read the email? Does he, Romeo, tercera persona. Does he? Entonces sería espérame, repítame la pregunta, por favor. What time does she read the email? Okay, what time does she read the email? She reads 7 a.m. Okay, pero antes de at 7 a.m. tiene que mencionar the email. The email. Yeah. Okay, she reads the email at 7 a.m. Bueno, está, no me olvida. Okay. Good. Maria, read the second question. Okay. What time do you eat dinner? Okay. What time do you eat dinner? En ese caso, no sé si puedo ocupar I am. No, I am, solo I y después el verbo. At 9 p.m. Okay, very good. Perfecto, Romeo. Very good. Thank you, Nubia. Now, Romeo. Giving the neck to Stephanie. Stephanie, but what time do you read the book? Okay. I read the book at 5 p.m. What time does
Pedro have the class the physical? Clase de física. Sí. But what time does Pedro have the class de física? The class of physical. Pedro have class physical at 2 p.m. At 2 p.m. Okay, very good. Okay, excellent. Very good. Creo que aquí no andamos con tantos problemas con el uso del what time con relación a los verbos, okay? Solo recordemos, Romeo, el verbo que utilicemos en la pregunta, ese verbo va en la respuesta, okay? Vamos bien hasta ahora. Solo nos falta un poco más de práctica, okay? Sí, claro. Perfecto. Voy a revisar otro grupo entonces antes de regresar a la sala principal, okay? Perfecto. Ajá, teacher. Ajá. Have we practiced? Yes. Yes. Good. Quiero ver a Jonathan, preguntarle a Carla y luego a Carla a Ana y luego a Ana a usted, Jonathan. Do it. Okay. Okay. What time do you read? Perdón, what time do you write in the book? I write in the books at 7 o'clock. Okay. Okay. What time does she eat in McDonald's? She eats McDonald's at 5 o'clock. Okay, perfect. Now, Carla, ask Anna. Okay. Anna, what time do you get off? Get off. Mm-hmm. Repeat, please. What time do you get off? I get up at 5 o'clock. Okay. All right. What time do they eat pizza? I eat pizza. They They eat. They eat. Eat. Pizza at 6 o'clock. Very good. Okay. All right. Perfect. Thank you, Carla. Now, Anna, ask Jonathan. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 p.m. Okay. Perdón, 8 a.m. All right. Okay, 8 a.m. What time does he write his report? He write report at 8 p.m. At 8 p.m. Okay, perfect. Muy bien. Excelente. Así es como quería que tuviéramos la práctica. Perfecto. Ahora vámonos a la sala principal entonces, porque ya es, it's basically time. Okay, let's go back. Hello, everybody. We are back in here to the main room. I want to see your faces. Turn on your cameras on, please. Let's see. Ah, okay.
I don't know if it is my internet or your internet, but I see you like in a slow motion. No sé si es mi internet o es falla de Zoom, pero los veo así como, como en slow motion. O no sé si ustedes me ven así. Es su internet, teacher. Oh my God. O sea que yo es el que me quedo así medio. Okay. Sí, sí, oh. Es cierto. Really? Okay. Yeah, it's really. Lo siento. Y yo culpando al internet de ustedes, miren. Oh my God. Qué gratitud, teacher. No. Es la aplicación de Zoom. Ok, que conste. Sí, a ella echamosle la culpa, sí. Hey. Ah, sí, va, las que habían tenido 10, ya van a tener 9. Hmm. Ok, good. No, listen. En esta ocasión, si bien ya no vamos a practicar acá en la sala principal, porque básicamente ya los he evaluado a todos, así en los pequeños grupos que hemos estado con práctica. Ok, en las cuales ustedes me han estado practicando sus preguntas y respuestas, y pues yo los he estado evaluando, estado escuchando. Y la verdad, hemos avanzado bastante con respecto a este tema. Creo que básicamente quedó claro cómo se tiene que responder a preguntas utilizando what time. Siempre recuerden que vamos a dar horas específicas cuando preguntemos con what time. Nada de in the afternoon, in the morning, no. Tenemos que dar preguntas, horas exactas, ¿ok? Otra cosa, recordemos, siempre vamos a utilizar la preposición at antes de mencionar una hora, ¿ok? A menos que no estemos seguros de una hora, ¿ok? En la cual se desarrolla una actividad. En ese caso vamos a utilizar around, tal y como vimos en el ejemplo en la última diapositiva, ¿ok? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Algo que no haya quedado del todo claro para ustedes o tengan alguna duda? Fátima, Alejandra. ¿Dónde es Fátima? Con respecto a la palabra o'clock, teacher, ¿cuándo la vamos a utilizar? La palabra o'clock es una hora en punto, ¿ok? Cuando son, por ejemplo, hace rato fueron las 10 en punto. Entonces yo podría decir 10 o'clock. Ahorita, como ya son las 10:03, no puedo decir 10 o'clock, 10 o'clock, ¿ok? Porque ya pasó. Eso es para decir en punto, una hora exacta. 10 en punto, 1 en punto, ¿ok? That's the one. Entonces, por eso es que yo cambio ese tipo de hora por PM or AM, de manera general. Así no se complican mucho ustedes. ¿Ok? Uh-huh. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Ok, perfect. Bien, listen. Para mañana, en la parte de la plataforma, en la zona de discusión, ok, si ven, cuando entran, aparece la zona de cursos y al lado aparece discusión, ¿ok? Discussion. Voy a subir un pequeño tema con relación a esta tarea. Les voy a pedir que me elaboren un par de preguntas. Solo preguntas, ¿ok? Solo preguntas. En ese caso ahí, ustedes me van a elaborar las preguntas de acuerdo a como yo se las pida. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp cómo van a encontrar el tema. Ahí donde dice búsqueda general, ustedes colocan el tema y automáticamente les va a aparecer la indicación, ¿ok? Este es como una práctica adicional que nos va a ayudar a, digamos, a practicar de una manera un tanto más adicional a la tarea que tenemos en la plataforma, pero ahí nosotros vamos a crear las preguntas, ya sea en primera o tercera persona o utilizando plurales. Entonces ahí yo les voy a dejar la indicación y cualquier pregunta que puedan tener me la hacen saber, pero eso va a ser en la zona de discussion, en la zona de discusión, ¿ok? No van a ser tan difíciles, simplemente les voy a pedir un par de preguntitas que ustedes me van a formular y las van a hacer, las van a postear ahí, ¿ok? ¿Estamos? Sí, teacher, usted va a dar el número de preguntas que... Sí, sí, ahí le voy a decir cuántas preguntas son. No se preocupe, no va a pasar de 10 o algo por decirlo, no. Van a ser cortas, ¿ok? Van a ser cortas. Ahí esas ustedes... preguntas, ajá. Perdón,
¿Sí, diga? Esas preguntas son para mañana mismo. Sí, mañana, durante el día. O sí, tiene todo el día para poderlas postear ahí. Simplemente le ahora, si las quisiera hacer ahora, no se puede. Sí, bueno, sí lo puedo hacer porque después de clase voy a actualizar ahí, voy a poner la indicación. Recordemos, esas preguntas van a ser utilizando what time, ¿ok? Van a ser utilizando what time. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Que no vayan a hacer muchas preguntas. No, van a ser 4 en primera persona, 4 en tercera, 4 en primera persona. ¿Qué? No, don't worry. Van a ser poquitas, no se preocupen. Ok, voy a pasar la última asistencia entonces antes de retirarnos. A Milcar, Gustavo, didn't show up. Ana Claribel. Ana Claribel. Present. Ah, ok, very good. Ana María. Present. Ok, excellent. Carlos Ernesto, no here. Stephanie Janet. Present. Ok, Fátima Alejandra. Present. Perfect. Jonathan Alexander. Ya me pasó. Present. Ok, José Ernesto, no here. Carla Benazir. Present. Excellent. Natalie Vanessa. Present. Ok. Romeo Alexis. Present. Excellent. Nubia Zulema. Present. Ok. Rosa del Carmen. Present. Ok. No se me va a ir Rosa. Ahora nos tocan los 10 minutos de feedback. Okay. All right. Roxana Yesenia. Roxana. Ok, creo que sí. Continuaron los problemas de conectividad. Ah, Stephanie Adeline. Present. Ok, Stephanie Lisette. Present. Ah, ok. Vidal Antonio, no here. William Alberto. Present. Ok, and Joanny Noemí. Present. Perfect, good. Entonces, si no tenemos nada más que agregar a lo de la clase, los veo mañana en otra videoconferencia, ¿ok? La última de la semana. See you tomorrow, people. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Adiós. Bye bye. Bendiciones. Bye. Blessings, everybody. Bye bye. Okay, Rosa, we got 10 minutes. Just to talk a little bit about possible topics or possible words that we have problems with the classes, okay? Entonces, básicamente son 10 minutos para, son las 10:09. Tenemos 10 minutos para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a la clase, ya sea un tema en general, algo en específico, alguna palabra, all right? Something that you might not understood during classes, this is the time for you to clarify all your doubts. No sé si tenemos alguna pregunta. Pues pregunta en sí, no, porque toda la clase está total entendido. Sí, pero ya la hora de clase es diferente. Por ejemplo, con la WH question, que me cuesta bastante, más todo por el examen. Hay bastantes palabras que los compañeros dicen y no las conocen. Pero de ahí siento que, o sea, usted es bastante claro todo. Perfecto. Con el uso de las WH words, ¿las comprendemos todas? ¿Y la manera en cómo poder hacer preguntas en primera y tercera persona? Sí, a eso sí lo entiendo cómo hacerlo. Ajá. A la hora de responderle, por ejemplo, ahorita que estábamos en la práctica al inicio de la clase, la mayoría de preguntas que hacían los compañeros, o sea, sí las lograba comprender. Pero ya cuando me tocó a mí, ya como que se voló todo. Ah, sí. Cuando le preguntaron a usted. Sí, porque igual yo a los otros compañeros, las otras
preguntas que hacían los compañeros a los otros, o sea, yo sí las iba entendiendo y les iba respondiendo yo mismo. Pero ya a la hora de responder yo, pues que... Ah, ok, good. Permítame. Hello, Roxana. Hello, teacher. Se me fue el inter hasta ahorita, me logré otra vez restablecer. Ya pasó la Sí, Roxana, permítame, solo la voy a agregar entonces. Está bien, teacher, es que está lloviendo fuerte acá. Ay, qué bien. Perfecto, ya está agregada, Roxana, no se preocupe, ¿ok? Bueno, gracias, teacher. Okay. Bueno, feliz noche. Good night, bye bye. All right, entonces básicamente cuando a usted le hacen preguntas con las W words, ahí es como que cuando hay un poco de problemas. Correcto, sí. Ajá. Y si yo le pregunto, what time, listen up, what time do you have English classes? ¿Qué me respondería usted? I have at 8 p.m. Ah. Pero con what time no tengo problema. Uh-huh. Más que todo, quizás es con who, which y how. Who, which. No me cuesta. Ah, ok. Y si yo le pregunto, who, listen up, who do you watch television with? ¿Cómo me respondería usted? I watch TV with my family. Ah, well, okay. Very good. La pregunta era, who do you watch TV with? Ajá, y usted me dijo, I watch TV with my family. Ah, muy bien. Ese es el tipo de respuestas. Ahora en tercera persona, who do you work with? I mean, who, listen up, who does your sister work with? Así era. What do you say work with? Ah? What do you say, ¿qué significa with? Ah, what do you mean by, no, listen, who does your sister work with? My sister works con S, ahí ya la palabra work, el verbo works, ya lleva la S. Ajá, my sister works. Ahí sí ya me trabé, porque como la última palabra no la conozco. With. With. Ah, sí, cierto, cierto. With. Ajá, sería entonces, my sister works with my cousin. With my? Ahí. Cousin. Okay, pero ¿con su primo o con el primo de ella? With. Her cousin. Ah, muy bien. My sister works with her cousin. Ah, muy bien. Recordemos que cuando utilizamos preguntas con who, generalmente es que vamos a mencionar con quién es que estamos haciendo esa actividad, con quién hacemos esa actividad, o con quién hace la persona a la que se le está preguntando, de la que se está preguntando, con quién hace dicha actividad que se menciona en la pregunta. ¿Ok? Así es el tipo, el modelo de respuesta que vamos a dar también a este tipo de preguntas. ¿Va? Por ejemplo, who does your boss speak? Listen up. I'm going to write down that word. Who does your boss speak with or talk? No, speak. Let me see. Look. Who does your boss speak with? My boss speaks
with my, how do you say, compañera. Compañera. Worker. Worker. ¿Este significa compañera o compañero de trabajo? My boss speak with my co-worker. Co-worker. Yes, compañera de trabajo o compañero de trabajo. That's what it means. Co-worker. Creo que la estructura la maneja bastante bien. Creo que lo único que a usted le falta es un poco más de ampliar el vocabulario. Por eso es que a veces una palabrita la deja así como que, ¿qué quiere decir toda la pregunta? Entonces, a veces una sola palabrita es la que hace que usted se le dificulte armar toda una respuesta. Mierda. Exactamente. Entonces, sí, creo que lo único que habría que trabajar en este aspecto es más que todo con el vocabulario, ¿ok? En ese aspecto, sí, cualquier usted duda que pueda tener con relación a qué pregunta utilizar, ya sea en una pregunta o cuando usted no entienda una palabra, me lo haga saber, ya sea en clase, no importa, encienda el micrófono y pregúnteme, porque eso es bastante esencial, porque de esa manera sí vamos a ir ampliando más el vocabulario, que es cosa bastante importante. Si ya ve, básicamente una palabrita que falte en la pregunta, para usted toda la pregunta se echa a perder por esa palabrita. Entonces, por eso es bastante importante el que pueda preguntar cuando una palabra no sea del todo entendida, para que así podamos avanzar de mejor manera en cuanto a la práctica, porque sí, en estructura andamos bien. Andamos bastante bien. Más que todo es en vocabulario, digamos como la pequeña deficiencia, por así decirlo, que nos impide el poder formular una pregunta, una respuesta de manera un tanto más rápida. Pero sí, ya veo que sí, la mayoría de estructura que utiliza es la adecuada, es la correcta. Entonces, eso sería. Vaya, ahora bien, preguntas con how, como decía. How, recordemos que significa cómo. Ahí depende de la pregunta que se haga, así va a ser el modelo de respuesta que vamos a dar también. Por ejemplo, mira. ¿Cómo you go to work? Yo le hago esta pregunta, ¿cómo me respondería usted? How do you go to work? ¿Cómo se va al trabajo? I go to work in the bus. In the bus. Ok. Puede decirlo así o lo puede decir así. Mire. I go to work by bus. Ese by se utiliza más que todo cuando mencionamos los medios de transporte. By bus, by car, by train. Y significa en bus, en autobús, en carro, en tren, lo que sea. Entonces, el by significa en este caso. Entonces, toda vez que vayamos a mencionar un medio de transporte, la gran mayoría de medios de transporte se utiliza by. Okay. Ahora bien, si quiere decir que va a pie, ya no es by, es on foot. Así, on foot, a pie. I go to work on foot. Voy a trabajar caminando o a pie. Entonces, por eso le digo, dependiendo de la pregunta, así va a ser el modelo de respuesta también que vamos a dar. ¿Okay? Ahí preguntas con how si son un tanto impredecibles, porque como le digo, ahí depende de qué preguntemos, así va a ser el tipo de respuesta. Hay veces sí, incluso... Igual es... Ajá. ¿Sí? No, porque a mí ya me habían dicho antes, porque estuve un tiempo estudiando inglés antes, que ante todo es que mi problema es con el listen. Porque fíjense que hasta la hora de escribirlas o ver que las escriben, sí, ahí sí va, pero hay veces que no es, o sea, la palabra, alguna palabra la confundo y pierdo. Ah. Con el listen.
Ajá. Sí, puede ser. No, pero en este caso no es tanto sería de listening, sino más que todo es el hecho de no tener un tanto amplio el vocabulario. Vaya, porque usted las palabras las puede reconocer bastante bien. Hay preguntas que se las he fabricado y usted me las ha sabido responder bastante bien. Entonces ahí no es tanto el listening, sino el aspecto de vocabulario, de que tenemos que memorizar más palabras relacionadas a nuestras actividades diarias, por así decirlo, para seguir comenzando con una base. Entonces, ya poniendo en práctica ese vocabulario, créame que con el listening no va a haber ningún problema. Tal vez con el speaking, sí, al momento de decirlas, se va medio a trabar un poco, pero igual. A pesar de que a veces hay palabritas que no las comprende, créame que para dar una respuesta ha sido bastante rápido y eso es bueno. Por eso le digo, con un poco más de práctica y todo eso se va a pulir. Así que por eso le menciono que cuando estemos en clase y alguna pregunta o alguna palabra que no comprenda, encienda el micrófono y pregúnteme, que eso es bastante importante y va a ver que le va a ayudar mucho. Ah, muy bien, no sé, antes de irnos, si tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda en cuanto a las clases. No, nada más. Va, ah, perfecto, entonces. Bien, entonces ya sabe, cualquier cosa, ahí estamos también en el grupo, cualquier cosa que quiera preguntar, ahí estamos, ¿ok? Perfecto, y así quedamos entonces, Rosa. Cuídese, entonces nos vemos mañana, ¿ok? Adiós. Perfecto, bye bye. All right, you're welcome, bye bye.